Okay, so we are going to continue with the read. During a class break, someone stole his money. Derek left school early, but his bike had a flat tire. So he took a taxi. When he got to his apartment, he remembered he didn't have any money to pay the driver. Oh my God. Fortunately, his neighbor paid the fare for him. Oh my God. Poor Derek. You know, he really had a really bad day. Oh, y así se llama el título. A bad day. Poor Derek. Bueno, vamos a ver la pronunciación de las palabras estas que yo considero que son más difíciles, miren, para pronunciar. Sore throat, headache, okay. Sore throat, headache, okay. Let me see another one. Fridge, take a look at this. Fridge, okay. Let me see another difficult word for pronouncing. I think that's it. Fortunately, neighbor, okay. Look at this, flat tire. ¿Alguna palabra que no conozcan? A ver, por favor, vayan viendo. ¿Alguna palabra que se les dificulte? ¿Creen ustedes, oh, esto está muy difícil? ¿Qué será? ¿Alguna palabra que se les dificulte a ustedes? Teacher. Vayan, dígame. ¿Qué significa flat tire? Exacto, era la primera que... Flat tire significa llanta ponchada. Tire significa llanta. This flat, este es flat. Cuando se poncha, ¿cómo queda la llanta? Flat, así como queda parejita en el piso, así, flat tire. Eso significa llanta ponchada. ¿Y qué significa, por ejemplo, este? Miren, sore throat. Oh, I have a sore throat. Oh, I have a sore throat. ¿Qué será sore throat? Un dolor de garganta. Sí, como cuando tenemos infección en la garganta, la tenemos inflamada, estamos rojos. Todo eso se llama sore throat. Eso se llama. ¿Y headache? Oh, I have a headache. Oh, my God. I have a headache. Headache. ¿Qué será headache? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, eso es headache. Dígame, ¿qué? Leslie, dígame. ¿Cómo se pronuncia donde dice someone stole his money? ¿Cómo se pronuncia? Oh, sí lo dijo bien. Dice, está esto por acá. Espérame. Cha. Dice, a ver, creo que está por aquí, ¿verdad? Acá está. Someone stole his money. Sí, así se dice. Este está en pasado. Steal. Ah, okay. En presente es steal y en pasado es stole. Stole. Acá debe estar en su lista de verbos. Vámonos, si se van a la S así rapidito, van a encontrar ese verbo. Miren, aquí, acá está, miren, el verbo steal y en pasado está stole. En pasado participio es stolen. Ya después les voy a enseñar cómo se usa el pasado participio y cuándo. Okidoki. Entonces, ¿algo nada más? A ver, quiero que me lean un poquito. Vamos a hacer esto. Cada quien me va a leer una oración hasta el punto. ¿Sale? Una oración hasta el punto. Yo voy diciendo quién y quién. Así que pónganse trucha. A ver, Paulina, you're going to be the first one. Hasta el punto, por favor. ¿Hasta el punto? Sí, hasta el punto, una oración nomás. Una oración. Okay. Derek had a lot of trouble yesterday. Excellent. Anielin, continue. He woke up with a sore throat and headache. Eso. Okay. Leslie, continue. And he dropped his great piece of eggs on the floor. Excellent. Jessica? T-
The blade broke on his foot. Excellent. Ashley, continue, Ashley. He cleaned up the eggs and the broken plate. Okay. Así mira. Clean up. Clean up. He cleaned up. A veces, como te decía, no te preocupes tanto por la pronunciación del ED. No, no te preocupes. Te vas a dar a entender. Es, he cleaned up. ¿Sí? No te preocupes. Okay. Thank you, Ashley. José Armando, you're next. José Armando, you're next. Y de ahí sigue Carlos. Y de ahí Abril. Aquí está el orden. José Armando, activa tu micrófono. Si no, Carlos. Nos pasamos a Carlos. Si no está José Armando. Continúa, Carlos. Carlos. A ver si escucha. A ver, saluda, di algo. No se escucha. Porque no te escuchamos, Carlos. No se escucha. Sí, no se escucha, Carlos. Creo que no, tu micrófono, tu computadora no funciona de plano. Abril, por favor. ¿Sigues tú, Abril? A ver. Abril. Participen. Then he decided to have coffee. Oh my God, your pronunciation is amazing. Continue, Hugo. Thank you, Abril. Gracias. You're welcome. Hugo, you're next. Come on, he Hugo. Found a little cream in his fridge. Yeah, so he found a little cream in his fridge. Continue. But. Termina hasta el punto. But when he drank the coffee, he realized the cream was sour. Okay, realized. Aquí termina. Todos los que como este verbo termina con la vocal, se pronuncia como con una D al final. Realized. He realized the cream was sour. Okay. Hay que practicar la pronunciación de los verbos regulares, chicos, sobre todo. Muy bien. Ok, chicos, vamos a trabajar esto entre todos. Vamos a ver, vamos a hacer oraciones verdaderas, como nos piden aquí, ¿no? Déjenme decirles que en general todos leen muy bien, ¿no? Y eso es muy bueno. Leen muy bien. Pero sí me faltó escuchar a Carlos, pero yo sé Carlos que tiene buena pronunciación. Ok. Number two. He broke a glass on the floor. A ver, ¿qué vamos a escribir? Bueno, vamos a analizar la primera, lo que se escribió primero. Dice, they woke up feeling good. ¿Qué será cierto? Dice, he didn't wake up feeling good. ¿Será cierto? Derek had a lot of trouble yesterday. He woke up with a sore throat. Entonces, ¿cuál será cierto? Derek woke up feeling good? No, right? ¿Verdad que no? He didn't wake up feeling good. He woke up sick with a sore throat. Entonces, vean que están haciendo dos oraciones. Nos pide que escribamos una oración negativa y una afirmativa. Y aquí está, miren. Nos están diciendo una oración negativa y una afirmativa. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer la primera, la número dos, y quiero que ustedes después hagan las después. Fíjense. Dice aquí, he broke a glass on the floor. A ver, vamos a ver dónde está esa información. Vamos a ver si sí la quebró o no lo quebró. Vamos a ver. Dice, ¿dónde está? Dice, says, he dropped his breakfast of eggs on the floor. The plate broke on his foot. No, entonces no rompió un vaso. ¿Qué rompió? Un plato. Entonces yo voy a decir, aquí yo voy a decir, entonces en mi oración, ¿yo qué voy a decir? He didn't break a glass. Él no quebró un vaso. Yo voy a decir, he didn't. So yo voy a decir ahí, he didn't break a glass. He didn't break a glass on the floor. Estoy negando lo que dice ahí porque no es cierto. He didn't break a glass on the floor.
Ahí está mi oración. Ahí está ya mi oración negativa, como dice aquí, miren. Como dice aquí, ¿sí? Estoy negando lo que aquí dice porque no es cierto, ¿sí? Ahora necesito una oración afirmativa. Y voy a decir lo que sí quebró él. Entonces yo voy a decir, he broke. Entonces vean cómo yo aquí en la afirmativa, yo sí uso el verbo en pasado, pero en la afirmativa, perdón, uso verbo en pasado, en la negativa uso un verbo en presente, en su forma regular, porque uso el auxiliar negativo. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué pasó? He broke a what? A play. He broke a play. He broke a play. He broke a play on the floor. Vamos a leer un poquito más para ver qué fue lo que pasó. He broke a play on his foot. Vamos a añadir más información. On his foot. Y no en el piso, como dice ahí. On his foot. Ahí está. So he broke. Ah, me faltó la. He broke the plate. Faltó el article. He broke the plate on his foot. Y aquí dice que, pues aquí dice que lo quebró en el piso, pero que quebró un vaso en el piso, pero no. Lo que quebró fue un plato, pero en su pie y no en el piso. On his floor. Entonces, ¿ya vieron cómo ya la hice la oración? Entonces, les va a tocar a ustedes. ¿Quién quiere hacer la tres? Dice, he ate delicious breakfast. ¿Será cierto? He ate delicious breakfast. Y aquí dice, then he decided to have coffee and found a little cream fridge on the fridge. He drank it like the cream was sour. He decided to have breakfast at school. So, ¿qué pasó? ¿Qué me va a hacer la que sigue? A ver. ¿Quién dice yo? ¿Será cierto esto que dice aquí? He ate delicious breakfast. He ate delicious breakfast. Hay que hacer una oración negativa. A ver, ¿quién me hace la oración? Yo, teacher. Adelante, adelante. Díganme qué escribo yo. ¿Quieren ver, quieren leer de nuevo arriba o ya lo pueden ver ustedes? ¿Pueden verlo ustedes en su hoja, en su material? ¿Qué escribo yo aquí? A ver. Díganme. Díganme en inglés. He ate delicious breakfast. Very good. So he didn't. Excellent. So he didn't. Otra vez. He didn't what? Eat. ¿Qué verbo voy a usar? Eat. Eso. Quería reafirmar. No, ya sabía nomás que quería reafirmar. So he didn't eat. Vean que aquí Anielina está usando el verbo en su forma regular en presente y no al que está aquí en pasado. So he didn't eat a delicious breakfast. Okay. Ahí está. So he didn't eat a delicious breakfast. ¿Y qué fue lo que sí hizo? Necesitamos una oración de lo que sí hizo. He dropped his breakfast. Ah, pero aquí tenemos que, a ver, ¿qué fue lo que hizo? A ver, ¿qué dices? A ver, vamos a ver. Dice, he found a little cream, no, he decided to have coffee. Okay. Pudiéramos decir eso. Tenemos que hablar del, usar el verbo comer, ¿no? Bueno, aquí está diciendo que tomó, he drank the coffee. Dice que he realized the cream was sour. He decided to have breakfast at school. Pero bueno, entonces no comió. Él no comió, ¿sí? En realidad no comió porque el desayuno de los huevos lo tiró. Entonces él no comió. Él, y aquí está el verbo, miren. Acá está el verbo de lo que hizo. Acá está, miren. No comió. He didn't eat. He drank. Aquí está. Esto es lo que podemos decir que sí hizo. A ver, ¿qué hizo ahora sí? Dime, Nelly. He what? He drank coffee. Yes. So he drank coffee. Esto sí fue lo que sí hizo.
So he drank coffee, but, podemos usar, cuando vayamos a usar el but, hay que usar una coma aquí, miren antes. Coma, but, pero ¿qué le pasó al café? But what? But the cream was sour. Oh no, but the cream, but the cream was sour. Oh no. Eso podemos decir también. Ok, entonces ya vean, tenemos aquí la oración negativa y aquí la afirmativa de lo que sí pasó. Entonces vean cómo estamos obteniendo la información del texto. Ok, ¿todo esto de qué nos sirve? Todo esto nos puede servir el día de mañana para construir oraciones, para aprender a escribir ensayos y para tener conversaciones, ¿no? Es importante. Ya estamos construyendo nuestra mente las bases para tener una conversación, para tener una buena escritura, ¿no? Y aquí vamos creciendo poco a poquito, chicos. ¿Se acuerdan desde que empezamos del inicio del curso? Viendo cositas chiquitas. Y ahora estamos hablando de oraciones grandes. Adelante. ¿Quién me quiere hacer la número 4? Yo, teacher. Adelante, Hugo. Dice aquí que he took the bus to school. ¿Será cierto eso? Hugo, no. He took the bus to school. No. No, right? No. Dice, Derek waited for the bus for half an hour, but it didn't come. So he got his bike and went to school. So entonces no fue cierto, ¿verdad? So he didn't took the bus. Entonces, ¿cómo va a ser la oración negativa? Ah, ya la dije yo. Se me fue, perdón. He took the bus to school. Entonces, ¿cómo va a ser aquí, Hugo? La negativa. He didn't took the bus to school. A ver, vamos a escribir lo que tú me dijiste. Miren. Took the bus to school. Fíjate aquí, Hugo. Aquí hay un errorcito. Y es de lo que yo les estaba hablando. O sea, de los errores típicos que cometemos. Fíjate aquí, mira. El verbo. ¿Qué verbo usaste? Fíjense todos, chicos. Todo esto nos puede pasar en pasado. Estás usando el verbo de aquí en pasado, pero no. No debes de usar este verbo en pasado. ¿Qué verbo es el que tienes? ¿Puedes usar este verbo? Sí, pudieras usar el verbo, pero tendría que ser en presente. Tiene que ser ese mismo verbo, pero en presente. ¿Cómo decimos took en presente, Hugo? ¿Cómo decimos? Take. Exacto. Entonces es take. O sea, sería así, mira. He didn't take the bus to school. Aquí es de lo que les hablo. O sea, de repente leemos una oración afirmativa. Oh, he took the bus to school. Y se nos chispotea y decimos, oh, he didn't took the bus to school. Es que como que, no sé, es algo que está en nuestra mente que no podemos evitar, que queremos decir todo en pasado. Fíjense, es que esto es algo que no tenemos en nuestro idioma, chicos. Es algo que nos, cuando nosotros en español vamos a hablar en tiempo pasado, todo le decimos en pasado. Y tal vez esa es la razón del por qué nosotros nos equivocamos. Este es un error muy común en el idioma español, déjenme decir. Porque no, en el español todo lo decimos en pasado. En cambio, fíjense, en el inglés no. Estamos hablando aquí en pasado y estamos utilizando verbos en presente. ¡Wow! Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. O sea, cuando nosotros vamos a pensar y hablar, hacer oraciones afirmativas, o sea, hacer oraciones, o sea, negativas, afirmativas, preguntas, y todo lo queremos hacer en pasado. Queremos que todo sea en pasado, porque sabemos que en español todo es en pasado, pero en el inglés no. Y ahí es donde nos equivocamos, porque inconscientemente estamos pensando en pasado y queremos decir todo en pasado. Pero aquí es donde tiene que entrar nuestro conocimiento. Decir, un momento, lo dije mal, lo escribí mal. Es importante saber reconocer. Sale, vale, ¿lo pudieron ver? ¿Cómo le sucedió a Hugo? O sea, les puede suceder a ustedes. Les va a suceder, van a ver en su tarea.
porque igual hablar o cosas así. Entonces, hay que saber de esto. Por eso les estoy explicando todo esto y estamos comparando el presente con el pasado, porque es la misma regla, tanto en presente como en pasado. Hugo, ¿y qué sería la siguiente oración? ¿Cuál sería? Una afirmativa. ¿Qué sería la oración afirmativa? Vamos a leer. ¿Tienes el texto a la mano o subo para arriba? Lo que sí realmente pasó. Vamos a ver lo que sí realmente pasó. Vamos a ver por aquí. Dice, he got. Esto fue lo que realmente pasó, mira Hugo. He got his bike and went to school. Esto sí fue lo que realmente pasó y esa es la oración afirmativa, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos decir que he got, podemos decir he got o he wrote. ¿Por qué wrote? Porque write, fíjense, el verbo write es el verbo conducir o cuando nos vamos a transportar nosotros en bicicleta, usamos el verbo write, ¿sí? Pero en esta ocasión tiene que ser en presente. Entonces yo no voy a decir he write, como la oración va a ser en pasado, yo voy a decir he wrote his bicycle, y ahí es donde yo voy a decir, porque puedo usar el verbo got, claro, sí, pero es mejor usar el verbo write. So he rides his bike to school. Ahí está. So he rode his bike to school. ¿Lo vieron? So he rode his bike to school. ¿Puedo usar el got? Sí. Puedo usar el verbo que está aquí, el got. Claro, también. No pasa nada. Pero es mejor ride o rode, perdón, aquí ya. He rode his bike. Si viene del verbo ride. Okidoki. Si nos transportamos en motocicleta, I rode my motor bicycle. Si nos transportamos en un transporte público como tren, metro, autobús, también es rode en pasado. ¿Sí? Okidoki, number five. Gracias, Hugo. ¿Quién me hace la cinco, por favor? Who wants to do number five? He left school late, dice. He left school late. Is that true? He left school late? I don't know. Is that true or no? He said, okay. Derek left school early. Look at this here. He left early. ¿Quién me hace, por favor, la cinco? ¿Quién me la hace? A ver, hay que negar eso que está ahí. ¿Quién? Ashley, ¿quieres participar? ¿No has participado hoy casi? Sí, está bien. A ver, hágala cinco. He didn't. Ok. He didn't. ¿Cuál es? A ver, ahí viene la clave. Ahí viene, ¿verdad? Y se fijaron que en el grupo de verbos que les dejé, verbos irregulares, ahí debe de venir este verbo. A ver, en el grupo, vamos a ver si es cierto. Tiene que venir en estos grupos. Vamos a ver si viene aquí. Vamos a ver. Aquí no vienen. De los que les dejé de tarea la semana pasada fueron de estos. Vamos a ver si en el otro grupo vienen. No viene este verbo. Bueno, no viene, no pasa nada. Entonces, podemos consultar la lista de verbos. Para eso es. Podemos consultar la lista de verbos que les compartí. Entonces, ¿cómo? ¿Qué verbo vas a usar ahí? A ver, left. Busquemos el verbo left en pasado. A ver, ay, ay, ay. Left en pasado. ¿Dónde está left en pasado? Okay. A ver. Vamos a buscar. Vamos a la L. A ver. Vamos a buscar. Acá está, miren. Este es left. Acá está, miren. Left. Y en presente es leave. Ahí está. Sí.
Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser, Ashley? Leave school late. Exacto. So he didn't leave school late. Ahí está ya. Entonces, ahora vean aquí, chicos, y aquí les muestro con este ejemplo. Es necesario de ahora en adelante saber los verbos, tanto en presente como en pasado. Vean, aquí ya es la importancia y se los estoy mostrando. Aquí ya es importante que nos sepamos los verbos en presente como en pasado. Tanto la cómo escribirlos y cómo pronunciarlos. ¿Vieron? Aquí. Entonces, imagínense que en una conversación que de repente Hugo diga, oh no, Carlos left school late. Y de repente ustedes quieran negarle y decir, no, Hugo, he didn't leave school late. Entonces, vean cómo aquí en la conversación, pues estamos trabajando los dos verbos, tanto en presente como en pasado. Hugo dice, hey, he left school late. Y yo le digo, no, Hugo, he didn't leave school late. Entonces, aquí esto se utiliza en una conversación, chicos. Y tenemos que rápido, o sea, saber utilizar los verbos, tanto en pasado como en presente. Ah, sí, Hugo utilizó el verbo en pasado. He left school late. Y yo voy a negarle. Y yo voy a utilizar el verbo que Hugo dijo, pero en presente. ¿Por qué? Porque voy a negar. Porque voy a usar el didn't. No, Hugo, he didn't leave school late. ¿Se dieron cuenta? O sea, aquí, o sea, vean, con una conversación se utilizan los dos verbos, tanto en pasado como en presente. Y aquí se ve, se nota la importancia para ustedes que ya empiecen a, que ya sepan los verbos en presente y en pasado. Hay que empezar a trabajar, chicos. Si no nos lo sabemos, hagan lo que yo hacía. Yo hacía, escribía muchas veces presente y pasado. O hay que memorizar a veces en presente y en pasado. No les pido que me memoricen. Claro que no. Toda esta lista de verbos que está aquí. No, ni yo me la sé. O tal vez sí me la sé. Sino que los más comunes, los que yo les vaya dando poco a poquito, ¿no? Poco a poquito. No todos, ¿no? Claro que no. Pero sí los más comunes, los más importantes, los más se usan. Hay que ir ya para que su nivel de inglés vaya incrementando. ¿Qué más, Ashley? ¿Qué más hacemos aquí? ¿Qué más? A ver. So he didn't leave school late. ¿Qué pasó? Entonces ya dijimos, por ahí vimos aquí, ¿no? He left. Darren left school early. ¿Bien? ¿Verdad? Sí. Entonces podemos decir que he left. Vean, aquí sí lo voy a usar en pasado. Sí. He left school. Ahí está. He left school late. Ahí está. Ahí está. Tenemos una oración negativa y una afirmativa, ¿no? Dice aquí, he took the bus home. ¿Será cierto? He took the bus home. I don't know. Dice, Darren left school early, but his bike had a flat tire. Oh, se le ponchó. Miren, aquí su bicicleta. So he took a taxi. No. Entonces, esto es incorrecto. He took the bus home. No. No. ¿Cómo voy a negar esto que está aquí? A ver. ¿Quién me hace la negación de este número 6? He what? He didn't. A ver. A ver. ¿Quién me hace esa negación? Esta negación. A ver. ¿Quién dice yo? Who says I? ¿Quién la quiere hacer? Aquí es momento de que utilicen sus listas de verbos. O sea, hay que tener impresa esta lista de verbos, chicos. Tenerla en la mano para utilizarla y decir, ah, oh, buscar aquí. O no sé si tengan en la mano traductor, diccionarios, cosas así. A ver, ¿cómo voy a hacer? Ya para irnos, hagamos esto, ya para irnos. ¿Cómo voy a negar esta oración? Dice aquí, he took the bus home. He didn't what? Take a ver. The bus home. Eso, he didn't take the bus. He didn't take the bus home. Entonces, ¿qué fue lo que sí hizo? ¿Qué sí hizo? He what? ¿Qué fue lo que sí hizo? He take a taxi. Ok, me dice aquí Abril,
he, dice he, déjame borrarlo esto, dice he take a taxi. Esto fue lo que tú me dijiste, Abril, y mira, y aquí, pero es presente, y estamos hablando de algo que hizo Abril, mira, y aquí mira el verbo que están utilizando, took. Entonces, tengo que decir el verbo en pasado. He took. Y recuerda que si lo voy a decir en presente, bueno, pero hay que usar el AS. He takes a taxi. Eso es correcto. He takes a taxi. Pero en pasado es he took a taxi. Porque estamos hablando de una historia, algo que ya le pasó a Derek. Entonces, tiene que ser en pasado. So, he took a taxi. Pues poco a poquito, no se preocupen, chicos. Vamos a ir haciendo así actividades en pasado y se van a acostumbrar al tiempo pasado. No se preocupen. Okidoki. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. Entonces les recuerdo, si ya para recordar, vamos a ver lo que va a quedar de tarea. Tareita. La práctica 23. Ahorita por WhatsApp te los mando más tarde y te los puedo hasta poner todos juntos, un PDF. La práctica 23, ahí queda lo que quedó aquí, el resto, práctica 23, ¿qué más queda? Pues pudieran también terminar esto, ah, no lo voy a poner a terminar esto, no se preocupen. Y también esto que está aquí, acá está, homework, esto que está aquí, recuerden, las dos preguntas, presente y pasado, pero aquí la número 12 van a ser 4 preguntas, 2 preguntas en presente y 2 preguntas en pasado. Van a hacer esto aquí, homework, utilizando estos verbos irregulares, estos dos grupos, ¿no? Y estos dos grupos. Llevan toda esa tareita, todo eso. ¿Dudas, preguntas, chicos? Hay que terminar todo lo que nos faltó del contenido que les compartí. Hay que practicar todo eso, chicos. ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Pues puede ser. Recuerden, chicos, hay que entregar la tarea porque voy a llevar un control. ¿Quién me va a estar entregando su tarea? Es todo por hoy. Si nadie tiene preguntas, pues nos vemos el jueves a las 6. Esa es la cita, ¿no? Hagan la tarea, practiquen, trabajen. Okidoki. See you later, alligators.